Viendo Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Salud en su casa. Aprenda cómo prevenir las enfermedades y evitar que se compliquen. Televidentes de la salud en su casa, aquí en Sincelejo, Corozal, Morroa, Tolú, Coveñas, Chochó, Santiago Apóstol, la Villa de San Benito, Galeras, muy buenas noches. Aquí estamos en esta media hora en vivo y en directo, y mañana de 1:30 a 2 de la tarde en repetición. Como de costumbre, le damos gracias a nuestro Dios bendito y poderoso por darnos esta fuerza divina para nosotros poder estar aquí. Gracias a ustedes que están ahí pendientes de nuestro programa, a esas personas que se dignan patrocinarnos para poder llevar estos consejos de fe en Dios, estos consejos de educación en salud y de educación en valores, porque eso somos nosotros, el Club de Caminadores, una escuela de fe en Dios, de educación en salud y de educación en valores. En esta noche vamos a hablar de una enfermedad bastante conocida, tiene un nombre médico que parece difícil, que parece no conocida, pero es muy conocida. Y para ello me acompaña nuestra psicóloga de planta, Diana Aguirre, y nuestro médico dermatólogo de planta, Mufis Alaimán. Diana, muy buenas noches. Muy buenas noches. Médico, buenas noches. Buenas noches, médico. Buenas noches, Diana. Buenas noches, Julio. Buenas noches a los televidentes. Bueno, médico, nuestra invitada, que nos dé los nombres, que nos dé para transmitírselo a nuestros televidentes y recordarles que estamos en vivo. Nos pueden escribir, nos pueden llamar a la línea 311-686-8970 o la fija 276-5028. Lo que usted pueda, lo que usted quiera, escribirnos, llamarnos. Y de una vez saludamos a nuestro director científico, el médico Libardo Benjumea García, en el Palacio Morado, y a nuestra princesa, la princesa del Club de Caminadores por la Salud, Luciana Carolina Benjumea Sierra. Y un saludo especial también para la médica Marjuris Terán Borrero, en el 20 de julio. Diana, adelante. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es la hidradenitis supurativa, o comúnmente conocido como los golondrinos o las golondrinas, que también le llaman aquí en esta zona. Pues, y bastante común. Bastante común. Aquí el especialista en el tema. Bueno, pero Diana nos va a hablar, tú sabes el impacto psicológico que genera esta enfermedad. ¿Quién mejor que Diana para hablar sobre el tema? La hidradenitis axilar supurativa es una enfermedad inflamatoria de la piel, crónica, dolorosa, aparece en área de fricción. Disculpa, médico, tenemos unas imágenes. Jorge, nos hace el favor, si podemos ver las imágenes. De hidradenitis supurativa, en la axila, la zona que más afecta a la hidradenitis supurativa es la zona de fricción. O los golondrinos, médico, como decía Diana, para que los televidentes se ubiquen mejor. Aparece en axilas, en la región inframamaria de las mamas, en la parte inguinal y la región infraglútea, debajo de los glúteos. Son las partes donde más aparecen estas lesiones. ¿Y por qué ahí? Porque ahí están más sometidas a fricción y porque las glándulas sudoríparas apocrinas y muchas glándulas sebáceas se encuentran localizadas más en esa área. Esa es la razón por la cual
la enfermedad se presenta en esos lugares. Ellos son nódulos que drenan pus en ocasiones, e inclusive, como vimos la imagen anterior de nódulo y nódulo, muchas de estas fistulizan, se unen a través de trabéculas, se unen y hacen una masa extensa que es demasiado dolorosa y produce un muy malestar general y afecta la calidad de vida, la pérdida de la autoestima, que eso nos va a hablar Diana ahora más tarde. Se pregunta a la gente cuál es la causa que produce la hidradenitis supurativa. La causa de esta enfermedad no está establecida, como muchas de ellas, estas enfermedades dermatológicas autoinmunes, pues sigue siendo desconocida, pero lo que sí se sabe es que hay una oclusión de los conductos de los folículos pilosos. Esa oclusión hace que dificulta el drenaje de la sudoración y del sebo, de la glándula. Y esa oclusión hace que se formen esas bolas que posteriormente se infectan y se llenan algunas de material purulento. Médico, ya nos están preguntando nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp 311-686-8970, la que está corriendo en sus pantallas, si la edad, a qué edad se puede presentar esta enfermedad, porque es una enfermedad, ¿cierto? Bueno, hay factores de riesgo, no hay una edad específica, pero en ese factor de riesgo, la edad en que más aparece la hidradenitis axilar supurativa es entre los 18 y 29 años. Personas jóvenes, jóvenes. Ya te puedes imaginar una edad que está apenas un adolescente en formación, 18 años, de su personalidad y le da una enfermedad de esta, donde drena pus y todas las consecuencias que conlleva, es la edad en que aparece. Otra cosa que está demostrado es que mientras más precoz, mientras más joven se presente la enfermedad, peor es el pronóstico. O sea, va a ser más grave la enfermedad. Mientras más joven se presenta, peor es la enfermedad. Lo que sí está establecido, y eso también fortalece un poco la pregunta que dice Julio, que ha hecho el televidente, es del sexo. Se presenta en ambos sexos, pero es mucho más frecuente en el sexo femenino. Y otra cosa importante que tiene que ver también con la influencia hormonal es que a medida de, o sea, después de la menopausia, ya la posibilidad de que te presente esto baja. O sea, es mucho menos frecuente en la posmenopausia. Los antecedentes familiares es importante porque hay muchas familias que padecen esto. Hay un antecedente familiar ahí, pero no está demostrado, pues se ha visto siempre que hay un antecedente. La obesidad es un factor de riesgo, y no solamente para esta enfermedad, sino para todas. Definitivamente. Para todas, la obesidad es un factor de riesgo. En esto juega un papel importante la obesidad en esta enfermedad. Casi siempre vemos una predominancia en el sexo en personas obesas. El tabaquismo también. El alcohol. El alcoholismo también. Y el tabaquismo, pues, pienso que muchas de las causas puede ser, es parecido a la microangiopatía diabética. Hay una oclusión de los conductos sudoríparos, de las venas, de los vasos sanguíneos, y esa oclusión que se presenta en la microangiopatía diabética puede ser algo similar a lo que se presenta en este tipo de oclusión de los conductos folículos. Gracias, médico. Ya vamos a ver la parte psicológica, la parte de la mente, la parte emocional, con nuestra psicóloga de planta, Diana Aguirre. Le damos gracias antes a la clínica del Parabrisas y el Faro, en la calle principal del barrio El Socorro, a 100 metros de la Iguana. Restauración de su vehículo, lo que usted quiera, las lámparas, lo que usted quiera hacerle, la clínica del Parabrisas y el Faro. Y en Tolú tenemos cevichería y restaurante Roberto, ceviche, camarón, arroz de camarón, lo que usted necesite, lo que usted desee degustar en Santiago de Tolú, cevichería y restaurante Roberto. Capullos, floristería, un jardín hecho su necesidad en la calle La Pajuela, aquí en Sincelejo. No se complique, que regalar de cumpleaños, de primera comunión, lo que usted necesite para un sepelio. Capullos, floristería en la calle
Prince, en la calle La Pajuela, aquí en Sincelejo. 276-5028 es la línea fija, 276-5028, y 311-686-8970 la línea de celular y WhatsApp, 311-686-8970. Ahora sí, nuestra psicóloga Diana Aguirre, veamos la parte emocional, la parte psicológica de esta enfermedad, que es bastante común. Bueno, antes de eso tengo una pregunta, porque he escuchado personas que dicen que han cambiado el desodorante y cuando cambian desodorante le aparecen los golondrinos. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, eso no está demostrado. Lo que está demostrado es que es muy frecuente en personas que sudan mucho, que tienen hiperhidrosis axilar, por ejemplo. Uh-huh. El exceso de sudoración, sí se ha visto una relación. Por eso es que en ocasiones se cree que con la depilación láser las posibilidades que se presenta la enfermedad son menos, o por lo menos son menos intensas, porque al reducir el tamaño, ya decíamos que por qué se produce en estas áreas, porque donde más glándulas sebáceas hay y más glándulas apocrinas, recordemos que hay dos tipos de glándulas, la apocrina y la crina. La apocrina está en las áreas de pliegues y la crina está en todas partes, en la espalda, en el pecho, en todas partes está la crina. Aquí son las apocrinas. Y esta relación, Diana, tiene que ver mucho con la sudoración, pero el desodorante es cierto lo que Diana menciona y muchas veces nos refieren eso, que fue al cambiar un desodorante. Pero podríamos decir, médico, que en esencia el desodorante no es causante de esto. No es causante, de hecho ni siquiera hay un causante específico. Cuando yo mencionaba el tabaquismo y eso, hablamos de unos factores de riesgo. Pero la causa no está establecida. No hay un causante específico que diga que esto lo produce el desodorante. La hiperhidrosis, la sudoración en la axila, sí es un factor de riesgo también, pero no es la causa. Bueno, nuestros televidentes pueden aprovechar también, nuestro médico dermatólogo y nuestra psicóloga de planta, cualquier inquietud que tengan, cualquier duda, no importa que no sea del tema, nos pueden escribir, nos pueden llamar. Estamos aquí para esto, para orientar, para tratar de prevenir, de hacer promoción a nuestra salud y de evitar, de prevenir, de alejar todas las enfermedades. Adelante, Diana. Bueno, la afectación es a nivel emocional bastante alta, porque la aparición en una edad 17, 18 años, cuando esa persona se afecta mucho por el hecho de lo que le digan o lo que piensen sus pares, sus iguales. Entonces eso es lo que genera, y sobre todo porque hay pacientes que no le sale uno solo, sino que le salen varios, y eso empieza a supurar. Y hay personas que hasta logran, los que están a su alrededor, percibir el olor, porque siente, o sea, se puede presentar ese olor a pus. Y eso para una persona es incómodo, saber que ese es su cuerpo el que está generando ese olor. Y puede hacer que ese adolescente, con su proceso de personalidad ahí en formación, se aísle y decida mejor estar apartado de las personas porque le da miedo. Y la verdad es que es algo bastante incómodo, no es nada fácil tener... O sea, cuando nos enfermamos es incómodo, y si es una clase de enfermedad como esta, una complicación de salud como esta, pues genera mayor aislamiento, mayor temor de parte del adolescente, que prefiere evitar el contacto social para que los demás lo estigmaticen por esa clase de problema que está presentando. Correcto, Diana. Médico, y nuestra psicóloga de planta, Diana Aguirre, es que la parte emocional, la parte psicológica está ligada a todas las enfermedades, Diana, podríamos decir. Sí. Podemos, en la parte dermatológica yo encuentro muchísima, siempre está relacionada. El acné, imagínate el acné, sí, que es algo visible. Y esas enfermedades, lo que decía Diana, es cierto, de que se genera un aislamiento social. Claro. No solamente en esta, en todas las enfermedades. Un chico con un acné severo se aísla mucho. Y ese aislamiento trae una cantidad de consecuencias. En este caso, lo que dijo Diana, ese olor fétido que produce el material purulento, imagínate tú, eso aísla a cualquier persona, no tiene que ser adolescente. El adolescente afecta más porque está a pleno espacio de formación, sí, de su personalidad, pero se afecta a cualquier persona con un exudado purulento. De cualquier fétido, edad, como nosotros, ya de 50 y pico, casi de 60, cierto, no tiene nada que ver. Bueno, estamos en vivo, nos pueden escribir, nos pueden llamar,
Vamos a nuestros comerciales, ya regresamos. Mientras estamos aquí, pueden llamar al fijo, nos pueden escribir como ustedes deseen. Ya regresamos. La salud en su casa. Aprenda cómo prevenir las enfermedades y evitar que se compliquen. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín, con toda seguridad, encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. Don't think it twice. Enroll your whole family here. Kids like us, we live a fun and unforgettable adventure. El Instituto de Inglés Capacitar te ofrece inglés conversacional, inglés infantil, inglés virtual con clases en vivo y todo en inglés. También te ofrecemos cursos de francés. Capacitar English Institute. Clínica Oftalmológica de Sucre. Brindamos soluciones integrales y de calidad a los problemas de salud visual. Contamos con equipos de última tecnología, como el láser SLT, es la herramienta tecnológica más revolucionaria y eficaz. El láser se utiliza como tratamiento de glaucoma sin necesidad de aplicar medicamentos. El ecógrafo ultrasonido UVM es el último ecógrafo de alta generación. Este examen UVM o biomicroscopia ultrasónica ofrece imagenología de alta resolución para el estudio de glaucoma, trauma ocular, tumores oculares, alteraciones congénitas de segmento anterior, entre otras patologías. El UVM es la ecografía bidimensional que tiene una frecuencia de ultrasonido 5 veces mayor que la tradicional. Detecta tumores del tamaño mínimo de 8 milímetros. Oftalmólogos doctores Gustavo Vélez y Sergio Vélez. Clínica Oftalmológica de Sucre. Para ver con calidad, cuidamos sus ojos. Distribuidora Pizarro, venta de rollos y bolsos en todos los tamaños, selladuras, resistencias y desechables en Icopor. Pedidos al 281-2694 o al 315-702-2567. Distribuidora Pizarro, calidad y economía. Supermateriales, materiales para construcción, para remodelar y construir. Servicio a domicilio, atención personalizada. Ven y adquiere tus materiales con el convenio Brilla de Surtigas. Supermateriales, mandamos en servicios. Calidad que no te cuesta más. Centro de Fisioterapia Rehabilitar, doctora Marta Cantillo Martínez Sass, cuenta con los servicios de terapias integrales, especialidades y subespecialidades pediátricas, con los mejores profesionales y especialistas. Tenemos presencia en 12 municipios del departamento de Sucre y 11 convenios con diferentes entidades. Centro de Fisioterapia Rehabilitar, nuestra sede principal está en el barrio Lafor en Sincelejo. Ahora en Sincelejo, un almacén que tiene todo lo que necesitas para tu motocicleta. Almacén Surtimoto, en la calle 20 con carrera 23 esquina, con un 25% de descuentos en todos los repuestos. Kit de pistón, bombillería, llantas, bujías, exploradoras, lujos y una gran variedad en repuestos para tu moto. Surtimoto, tu almacén de repuestos en Sincelejo.
Homebe, materiales que construyen tu futuro. Con nuestro amplio portafolio de productos y servicios del sector de la construcción. Además, somos productores directos de material de cantera. Extraemos, producimos y distribuimos todo lo relacionado en material de agregados. Regulado bajo todas las normas legales y de seguridad. Título minero, licencia ambiental vigente. Homebe, en Toluviejo Sucre y Ciénaga de Oro, Córdoba. Mundocopias, un mundo de productos y servicios. Nueva sede en el barrio La Fort. Allí brindamos mayor comodidad, más tecnología y mejores servicios. Venta y arrendamiento de fotocopiadoras, equipos de oficina, insumos, repuestos y papelería en general. Centro de impresión digital y transcripciones. Copiado, sala de exhibición, mantenimiento de fotocopiadoras y multifuncionales. Recargas láser e inkjet, diseño, digitalización, animación, renderizado y ploteo arquitectónico. Impresión digital en gran formato y mucho más. Visítenos, Mundocopias, Cincelé. Salud en su casa. Aprenda cómo prevenir las enfermedades y evitar que se compliquen. Bueno, y desde el 3 de enero reiniciamos los ejercicios de lunes a sábado en nuestro gimnasio público en la Plaza Cultural Majagual. Mañana vamos a estar ahí, Dios mediante, de 5 a 6 de la mañana. Y apenas tenemos un poquito más de 12 años de estar ahí todos los días, de los 3 de enero a los 31 de diciembre, porque la salud no se detiene, al igual que la enfermedad. Y nosotros, nuestro gimnasio público, ni en las fiestas lo cerramos, porque nos ubicamos ahí, al ladito de la calle, allá después de la iglesia, mano derecha, en cualquier parte. Lo importante es que ahí estamos. Mañana vamos a estar para que usted reinicie su ejercicio. Va a estar Marco Campo con nosotros, Dios mediante. En el nombre de Dios, ahí vamos a estar como lo hacemos sagradamente desde hace un poquito más de 12 años. Gracias a Pollos Cristo Rey en el Mercado Nuevo. Pollos Cristo Rey, pollos, verdura, lo que usted necesite, carne fría en el Mercado Nuevo. SOISI, Servicios Operativos y Seguridad Industrial. Alfonso Pavón Gutiérrez, el técnico, en la calle 31 del Barrio Caribe, está SOISI, Servicios Operativos y Seguridad Industrial. Medicosta, antes se llamaba Oftalmólogos Asociados de la Costa, ahora se llama Medicosta porque es una clínica completa, tiene casi todas las especialidades. Medicosta, antiguo Oftalmólogos Asociados de la Costa. Médico, Dianita, adelante. Bueno, ¿qué es complicaciones puede llevar a esta enfermedad? Si bien es cierto que no mata, sí tiene muchas complicaciones. Una de ellas es la infección. Es un foco infeccioso ahí, bacteriano. Y aparte de eso, las cicatrices. Una serie de cicatrices que puede dejar. Que afecta la movilidad de la axila. Médico, disculpa, vamos a contestar. Buenas noches. Entonces. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas noches, doctor, para hacerle una pregunta. Le escuchamos, adelante. Lo que pasa es que yo tengo un sobrino que tiene bastante acné en la cara, entonces para saber qué le puedo echar a él en la cara. Muchísimas gracias por su llamada. Ya le respondemos y nos puede marcar después el programa y nos ponemos de acuerdo a ver cómo hacemos para que le atienda nuestro médico dermatólogo Mufisa Lehmann. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una brevedad. El acné depende del grado. ¿Y de la edad también? Depende del grado, de la edad y del factor emocional del chico. Entonces, es difícil decirte que hay que tomar medicamentos sin saber el grado de acné que tiene. Porque si tiene un acné severo, no le va a servir la crema. Y si es un acné leve,
tampoco le van a servir las cápsulas, sino sería algo tópico. Entonces, recordemos que hay tres grados de acné: leve, moderado y severo, o grado 1, 2 y 3. Dependiendo del grado, uno manda cápsulas, o sea, vía oral la medicación, o vía tópica. Afortunadamente, con el advenimiento de los retinoides, de los derivados sintéticos de la vitamina A, que es la isotretinoína, el acné ya ha marcado un hito en la terapia dermatológica, o sea que hay muchas oportunidades, ya el acné es 100% curable. Entonces invitamos a la televidente que si ya está preocupada por el acné, pues ya te puedes imaginar cómo estará el chico. Entonces lo invitamos aquí que se conecte con el programa, que aquí podemos canalizarlo a través de este programa. Y lo importante es que el chico llegue a su consulta dermatológica. Me puede escribir también al 311-686-8970, el celular que está corriendo en la pantalla, 311-686-8970, me escribe y nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias y gracias a los televidentes que nos han escrito, que están pendientes de este programa. Ustedes son nuestra motivación, nuestra razón de ser. Médico, hablábamos de las complicaciones que puede generar esta enfermedad si no se trata bien. Bueno, las complicaciones, aparte de las cicatrices, puede haber una retracción en la axila. Las cicatrices pueden generar una serie de retracción y dificultad para levantar el brazo en un futuro. Por un lado, por otro lado, puede haber una obstrucción del sistema linfático. Eso deja una serie, puede producir inclusive celulitis, erisipela en la zona afectada. Eso suele pasar también en las mujeres cuando hacen debridamiento, vaciamiento ganglionar, cuando hay un CA de mama. Algo parecido parece cuando hay compromiso de drenaje linfático. Tenemos otra llamada, médico. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Una persona pregunta, ¿esta enfermedad se reproduce más en qué raza? ¿En la negra? ¿En la raza blanca? ¿En la raza indígena? ¿En cuál es más reproducida? Importante su llamada, muchas gracias, muy amable. Bueno, no hay una raza específica, están en todas las razas. En la raza negra lo que puede haber más tendencia a formar queloides, o sea, más cicatrices, o sea, más complicaciones. Pero la incidencia es igual en ambas razas. Lo que sí es más frecuente, lo mismo al principio, en mujeres, más en mujeres que en hombres, y el hecho que se presenten en chicos adolescentes, entre 18 y 29 años, en personas jóvenes. Eso sí está demostrado y estudiado. Entonces, Julio, para ya que estamos finalizando el programa, vamos a ver qué posibilidad hay en el tratamiento. El tratamiento va desde la parte quirúrgica hasta la parte clínica. Se utiliza antibiótico, como vemos ya que si hay material purulento, pues se trata con antibiótico. Y la quirúrgica debe ser un vaciamiento ganglionar de esa glándula sudorípara apocrina con la finalidad de que el drenaje, la oclusión ceda. Pero yo pienso que eso con el tiempo va desapareciendo, esos tratamientos quirúrgicos, porque son muy traumáticos. Y hoy día ha llegado una droga al mundo que son las terapias biológicas, los factores anti-TNF, que son los factores de crecimiento celular. Esas drogas son unas ampollas y que eso ha sido lo mejor que está pudiendo pasar en estos momentos para la hidradenitis axilar. Yo invito a algún televidente que tenga esta enfermedad y se acerque y nos hable sobre la terapia biológica, que es una droga nueva y que está usando para muchas enfermedades de origen autoinmune, como es la hidradenitis, también para psoriasis, para artritis reumatoidea, una cantidad de patologías, y es una droga pues, que ha marcado un hito en la terapia dermatológica de la hidradenitis axilar supurativa. Muchísimas gracias, médico. Muchas gracias a nuestra psicóloga de planta, Diana Aguirre. A ustedes por estar ahí, a nuestro Dios bendito y poderoso, por darnos esta fuerza divina para nosotros poder continuar marcando esta huella positiva, marcando esta diferencia con programas que son como este, que son de verdad, verdad, como nuestra Plaza Majagual, nuestro gimnasio público, nuestras caminatas dominicales, como nuestras caminatas ecológicas, los días festivos, más de 10 programas que todos son como este, de carne, hueso y pensamiento, como somos nosotros los que estamos aquí dirigiéndonos a ustedes. Médico, gracias. Gracias, gracias a Diana por la invitación.
Buenas noches a los televidentes. Diana, muchas gracias. Buenas noches, que tengan buenas noches para todos. Y gracias también a Autoluz del Caribe, en la avenida Cincelejito, polarizamos su vehículo de cualquier clase. Autoluz del Caribe, al lado de la Serviteca. Que tengan feliz noche, que descansen y los esperamos mañana en la Plaza Majahual a las 5 en punto, Dios mediante. Que descansen. La salud en su casa. Aprenda cómo prevenir las enfermedades y evitar que se compliquen. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Caminando con Jesús.